Bueno, en realidad desde la reactivación fue de forma paulatina, pero ahora para el tema de las fiestas empezamos a notar como que hubo un aumento en el consumo, en las ventas, y realmente tratamos siempre de ver qué podemos traer de nuevo como para captar los clientes, para que vengan a conocernos, porque todavía como que no somos muy conocidos. Arrancamos justo un mes antes de la pandemia, así que todavía estamos buscando la forma de poder insertarnos en lo que es acá en la provincia. Pero fue de forma paulatina, todavía estamos un poquito tratando de salir adelante, pero tenemos un mejor flujo de clientes a comparación de años, de meses atrás. Bueno, nosotros estuvimos a principios de año y nos comentaba que se estaban preparando, estaban trayendo materiales también. ¿Cómo les fue con esas cosas nuevas que trajeron? Al principio, sí, cuando habían venido, nos estábamos preparando y tuvimos dentro de todo, cumplimos con la expectativa, pero bueno, ahora consideramos que para el año que viene queremos tratar de acrecentar y aumentar más todo lo que habíamos preparado y el tema de las ventas. Bueno, ¿cuál fue la parte que más se vendió, que más llevó la gente, que más vino a buscar? Y mira, al principio fue más de toda la parte escolar, todo el rubro escolar fue lo que más se movía y después empezamos a incorporar de a poco todo lo que es la parte artística. Y realmente nos vino bien ese lado porque por ahí en plena pandemia la gente apostaba más al sector artístico, a los emprendimientos, entonces por ese lado fuimos tratando de equiparar un poco el tema de lo que podemos ofrecer a los clientes. Así que ahora tenemos un poco de los dos, escolar, artística, también insumos de oficina. Y la idea es poder ir incorporando de a poco más, hay muchísimos productos que quisiéramos traer, así que de a poquito ir incorporando más cosas. Bueno, ¿y cómo notan a la gente ustedes con esto de que van a arrancar las clases, que había mucha incertidumbre, que la gente no sabía si comprar o no los materiales escolares? ¿Y ustedes cómo notaron en ese sentido a la gente? ¿La gente se arriesgaba a comprar igual? Y no se arriesgaban, iban por lo seguro, que seguramente lo usaban igual en la casa, en cuadernos, lápices de colores, lo básico como para poder arrancar las clases dentro de la casa. Pero en general lo que se vendía otros años anteriores no fue así porque bueno, la gente prefería esperar a tener primero una confirmación de qué iba a pasar y después recién venir a comprar. Así que bueno, esperamos que esto mejore para poder también ofrecerles y prepararnos mejor para la temporada. Bueno, ¿qué esperan? ¿Cuáles son las expectativas para este 2022? Y nuestras expectativas son seguir creciendo, tratar de darnos a conocer más, seguir por los diferentes medios y las redes, tratando de también dar a conocer lo que nosotros tenemos para ofrecer y bueno, y mejorar nuestras ventas, también darle a los clientes lo que ellos vienen a buscar. Esa es siempre nuestra premisa. Más allá de una venta, siempre nos gusta que el cliente se sienta cómodo, que quiera volver, que nos elija por el hecho de venir y pasarla bien acá. Así que ese es nuestro objetivo para el año que viene. Bueno, para que la gente sepa, entonces, ¿podría recordar dónde están ubicados ustedes? Estamos en Moreno 527 entre Pringles y Saavedra. Bueno, y la última, ¿algún saludo para este cierre de año? ¿Algún saludo que quieras dar para alguien? Sí, queremos agradecer principalmente a todos nuestros clientes, a nuestros familiares, a la gente que estuvo con nosotros en los momentos más difíciles, que por ahí nos queríamos tirar abajo, pero siempre nos dan ánimos para continuar. Así que en general, gracias a todos los que pasaron, a ustedes también, que es una forma de darnos a conocer.